lista que ya están por ingresar y quien habla, la congresista Julia Tevez, sin el quórum reglamentario, con la licencia de los colegas Freddy Sarmiento y Jaime Delgado, vamos a dar inicio a esta sesión de carácter informativo mientras ingresan nuestros colegas titulares y pasaremos directamente a la estación orden del día. Señores congresistas, el punto uno es el debate de 12 proyectos de ley que está en esta importante comisión. El proyecto 2808, el proyecto del congresista Tomás Zamudio, el proyecto de ley 2869, referidos todos al tema de Abdai. Este proyecto de ley 2869 del congresista Sergio Tejada, el proyecto de ley 2873 del congresista Juan José Díaz Dios, el proyecto de ley 2875 del congresista Johnny Lescano, el proyecto de ley 2911 de la congresista Leila Chihuán, el proyecto de ley 3214 de la congresista Cecilia Tait, el proyecto de ley 3157 del congresista Rubén Condori, el proyecto de ley 3058 del congresista Emiliano Apaza, el proyecto de ley 3019 del congresista El Almergar, el proyecto de ley 3036 del congresista José Luna, el proyecto de ley 3038 del congresista Vicente Ceballos Salinas. Presentamos este predictamen con un texto sustitutorio por el que se propone la ley que modifica el decreto legislativo 822, ley sobre el derecho de autor respecto a las sociedades de gestión colectiva, entre otros. Señores congresistas, como fue conocido por ustedes en el mes de octubre del año pasado, a raíz de denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades cometidas por una sociedad de gestión colectiva, los colegas congresistas y quien habla presentaron proyectos de ley en el afán de mejorar la legislación de derechos de autor y específicamente en el marco en el cual se desenvuelven las sociedades de gestión colectiva. Hemos recibido 12 proyectos de ley que hemos acumulado en un solo predictamen. Tal como se ha informado en un momento, estos proyectos de ley fueron puestos a debate en 5 sesiones o mesas de trabajo en las cuales se han invitado a diferentes personas para escuchar, poder alimentar y complementar toda la información respecto a las sociedades de gestión colectiva, y estos han sido desarrollados en los meses de abril y mayo del presente año. En estas mesas han participado colegas congresistas, el Sindicato de Músicos, Cantantes y Compositores del Perú, el Sindicato de Trabajadores Artistas, Intérpretes, Autores, Compositores, Folcloristas y Afines del Perú, CITAF Perú, el Sindicato de Artistas y Compositores, la Federación Cultural José María Arguedas, la Asociación Peruana de Autores y Compositores ABDAI, SONIEM, UNIMPRO, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Nacional de Turismo, INDECOPI, InterArtis Perú, la Asociación de Dueños de TV por Cable. Fueron debates intensos que se ha escuchado a todos y hemos evaluado los argumentos esgrimidos por todos, de lo cual se ha planteado un texto sustitutorio que presentamos a la comisión como producto del trabajo que ha efectuado. Presento este predictamen que ha sido remitido a sus despachos y que contiene la fórmula y las especificaciones de la forma siguiente. Modificaciones a los límites al derecho de explotación. María. ¿Para qué? Para que en matrimonios, bautizos, cumpleaños, fiestas de promoción, bodas, quinceañeros, fiestas navideñas que se realizan dentro del ámbito doméstico y que no tienen fines de lucro, estén exento del pago de derechos. También en eventos de caridad o fines benéficos organizados por asociaciones sin fines de lucro. Cuando las obras sean de dominio público y tengan carácter ancestral, como lo manifiesta el proyecto de ley 3214.
Festividades culturales patronales. Las efectuadas en el marco de actividades de promoción pública y privada, de la lectura o de acceso a la cultura dirigida a personas con discapacidad, siempre y cuando no tengan finalidad lucrativa, como lo expone el proyecto de ley 3036. La bienvenida al congresista Johnny Galarreta, al congresista Elan Melgar, al congresista Reyard. Perdón. Luis Galarreta. Lo extrañamos la semana pasada. Y contando con el quórum correspondiente, colegas congresistas, damos inicio a la 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Con cargo a redacción, colega congresista, vamos a, terminando la sección pedidos, llevar a votación este proyecto de ley que efectivamente la semana pasada se ha quedado para la votación. Si algún otro congresista solicita pedidos, congresista Luis Galarreta. Muchas gracias, presidenta, para saludar a los miembros de la comisión. Presidenta, hoy día estamos, como punto de agenda, vamos a ver el proyecto de ley de derecho de autor, proyecto de ley 2643. Imagino que va a ser un debate interesante y hay que mirarlo bien desde las ópticas que se estuvo conversando aquí hace varios meses. Lo que me preocupa, presidenta, es que hace meses atrás se tocó el tema de Abdai en esta comisión, jaló titulares, portadas, entrevistas. No, que quiero que me escuche porque desgraciadamente usted todavía no ha hecho el rol que le corresponde como presidenta de Defensa del Consumidor para exigirle al presidente Otárola que ponga en agenda el tema. O sea, es una vergüenza que el presidente Otárola del Congreso frene la necesidad de darle facultad de comisión investigadora a esta comisión y que la presidencia de esta comisión no haga respetar esa posición. Es decir, nosotros aquí se generó un escándalo mediático y después que pasó la ola, todo el mundo se quedó callado. Se ha tomado posiciones, los congresistas le han acordado en esta comisión exigir facultades, hemos mandado diferentes oficios, yo le he mandado oficio a usted me ha respondido que esto está en el Consejo Directivo, he mandado oficio al Consejo Directivo, porque estaba entre dos comisiones, la Comisión de Defensa del Consumidor y la Comisión de Fiscalización. El presidente de la Comisión de Fiscalización, con oficios que le he adjuntado a usted en mi oficio, señaló que por encargo, por decisión del Consejo Directivo, esto pasaba a la Comisión de Defensa del Consumidor. La Comisión de Defensa del Consumidor, antes del receso parlamentario, tomó un acuerdo, no sé si ha pedido de alguno de los congresistas, Itaí, desde el Escano, los que estábamos en ese momento, y se quedó que esta comisión iba a pedir facultades. Entonces mi pregunta, y no solo ustedes, a los miembros de la mesa directiva de esta comisión, ¿no quieren pedir facultades? Porque acá podemos debatir el proyecto de ley de derecho de autor, pero ¿qué quedó con todos los temas que eran groseramente ilegales? ¿En qué quedó? Entonces, presidenta, a mí me daría, la verdad me da vergüenza entrar a un debate de la ley de derecho de autor cuando no hemos terminado de la primera parte que fue las denuncias. No hemos culminado, no hemos cerrado el círculo, ni siquiera, o sea, no hemos comenzado, como dice la congresista Tait, pero no podemos voltear la página simplemente porque ya la opinión pública giró de tema. O sea, nosotros no vivimos de los medios de comunicación, vivimos porque se detectaron hechos irregulares serios y que esta comisión dijo que iba a asumir la fiscalización con facultades de comisión investigadora. Ya han pasado demasiados meses, presidenta, por lo cual yo pediría como cuestión previa, que se decida que este jueves el señor Freddy Otárola tenga la amabilidad, la generosidad, a ver si se hace una, de poner esto pues en el pleno del Congreso, antes de entrar a debatir el derecho de autor, porque ni siquiera de esas investigaciones, presidenta, se iba a enriquecer justamente el proyecto de ley que vamos a debatir. Ahí deberíamos haber detectado cuáles son las deficiencias de la ley de derecho de autor. Ahí podríamos ver cómo, no todas, pero algunas instituciones, estas instituciones que establece la ley como gestoras, etcétera, pueden sacarle la vuelta o no pueden sacarle la vuelta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprobar un dictamen sobre derecho de autor si no sabemos cuáles son los candados que tenemos que ponerle
en base a los hechos denunciados y en base a que hubiésemos ya hace tiempo investigado y teniendo un informe, sabiendo de esta manera se le saca la vuelta a los autores, de esta manera se le saca la vuelta a los intérpretes. Entonces, ahí podemos detectar y decir, pongámosle candados en este artículo, modifiquémoslo de esta forma, pero no tenemos nada. Tenemos simplemente lo que se hizo fue un show mediático y se acabó. Por eso, Presidenta, yo me niego respetuosamente a entrar a un debate, porque es una falta de respeto a todos los miembros de esta comisión, a debatir la ley de derecho de autor cuando ni siquiera hemos iniciado la investigación sobre un tema claramente irregular. Entonces, ¿qué hemos aprendido del hecho irregular? ¿Cuáles son las enseñanzas o lo que podemos volcar ante una ley que deberíamos sacar como comisión? Porque el control político, Presidenta, no sirve para sancionar necesariamente ni para publicitar en los medios. Sirve para detectar las falencias de las normas, para corregir las normas. Por lo cual, Presidenta, mi pedido que hago público es que usted, como Presidenta de la Comisión, le agradecería que primero obviemos este tema, porque sería la verdad. A mí me parecería ocioso debatir el tema de derecho de autor sin tener la información de esa investigación que se tiene que hacer, sin poder detectar qué es lo que hay que mejorar en la ley. Podemos tener algunas ideas, creo que hay personas que conocen del tema, pero creo que lo sustancial de por qué ha fallado la ley y cómo se le ha sacado la vuelta está en la investigación, está en toda esa información que nos deberían dar. Entonces, al final, Presidenta, no sé en qué se va a basar el debate si es que no hemos podido llegar al fondo del asunto, por lo menos iniciado, como dijo la congresista Tait. Creo que es lo respetuoso para esta comisión sería, antes de aprobar cualquier dictamen, por lo menos exigir que el señor Otárola, que no espere un año, así como esperó de Ancash, a pesar que era ancashino, recién se dio cuenta de lo que hay en Ancash, que no espere pues un año para poner el tema de Abdai en el pleno del Congreso, Presidenta. Gracias. Presidenta, perdón, a la comisión, me disculpa, como cuestión previa lo planteo, es decir, planteo como cuestión previa que primero de una vez se define el tema de la facultad de comisión investigadora para poder enriquecer un proyecto de ley, porque si no, no tendría lógica. Congresista Cecilia Tain, luego para poder explicar ampliamente sobre el tema que acaba de explicar o solicitar el congresista Luis Galarreta. Congresista Tait. Gracias, Presidenta. Buenos días. El 29 de octubre del año pasado, Presidenta, pedí que miembros de esta Comisión de Defensa del Consumidor pertenezca al grupo que se está encargando de la investigación. Dicho grupo no sé cuándo se ha reunido, nosotros no integramos cuando comenzó aquí la denuncia. Eso fue el 29 y me gustaría que los miembros de la asesoría técnica de esta comisión pudiera leer mi pedido. Comparto lo mismo que ha dicho el congresista Galarreta, Presidenta, porque si nos han presentado un dictamen donde primero se tendría que investigar las problemáticas, como por ejemplo, se sigue cobrando los derechos de autor, como siempre, de asociados y no asociados. Se sigue cobrando el derecho de autor en las emisoras de radio, TV y otros por paquete. Se sigue haciendo pagos de regalías sin un sistema real de medición. Largos procesos judiciales sobre derecho de autor y muchas que quedaron archivados. Se protege la piratería. Poco estímulo para los creadores de obras musicales a no ser reconocido su trabajo. Pérdida de la visión de la parte cultural. Esto son lo que me están alcanzando las personas que han hecho la denuncia y que tienen interés de sugerir algunos alcances. Entonces, Presidenta, ¿sobre qué dictamen vamos a debatir cuando no se ha investigado la problemática? Yo creo que les queremos dar la vuelta a una moción que ya está en agenda desde el año pasado. Entonces, con todo respeto, Presidente, ustedes han creado un dictamen sin saber la problemática real, como por ejemplo, si juez y parte ha sido Indecopi, lo seguimos poniendo como parte de los que van a fiscalizar. Yo considero y apruebo la cuestión previa planteada por el congresista Galarreta, Presidente, porque si antes de saber la problemática real y qué cosa se ha resuelto, ¿cómo vamos a crear un dictamen nuevo? Y pedirle al presidente, a través suyo, que es de su partido, es el oficialismo, creo que quieren saber primero qué es lo que ha pasado con Abdai. Gracias, Presidente. Colega congresista. Señora Presidenta, muy buenos Lescano. Días. Buenos días. Sí, en efecto hay un retraso en las investigaciones en este tema, ¿no? Porque
Yo soy también miembro de la Comisión de Fiscalización y ahí íbamos a asumir la investigación del tema Abdai. Pero se llegó a la conclusión de que se remita este asunto a la Comisión de Defensa del Consumidor. Finalmente no se ha investigado a estas alturas absolutamente nada ni se ha sancionado las graves irregularidades. Hacerlo se tiene que hacer porque eso no puede quedar impune. Pero pienso que las anomalías que hay en la norma, porque también hay anomalías en la norma, se puede corregir a través de un dictamen. Yo creo que se puede hacer, viendo las intervenciones con Cita Galarreta y Cecilia Tait, acordar que se exija al Pleno, otorgue las facultades de comisión investigadora a esta comisión, y mientras tanto vamos ordenando la parte normativa, que se cometieron las irregularidades aprovechando la parte normativa y los vacíos. Entonces se podría llegar a ese consenso, ¿no? Vayamos discutiendo el dictamen y obviamente sin faltar a la investigación que se tiene que hacer, señora presidenta, que ahí ha habido obviamente un retraso, no se ha exigido, se debió exigir. Congresista Galarreta, me pide interrupción. Colegas congresistas, pasamos a la sección orden del día. Como me ha planteado el congresista Reyardo, para de una vez llevar a votación como punto uno y luego decidimos y volvemos al tema que tenemos que plantear. Colegas, pasaremos a la votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 2643-2013, con un texto sustitutorio con cargo a redacción que en este momento lo propuso del artículo 2 del congresista Reyardo, en el cual se propone la ley que regula la entrega al usuario de la guía telefónica. Señores congresistas, este dictamen ha sido debatido la sesión pasada. Ya se había cerrado el debate y quedó solamente pendiente el voto. A diferencia de la semana pasada, solo se ha modificado el artículo 4 y ahora el artículo 2 para que se aplique los contratos respecto al tema de telefonía fija. Y se aceptan las observaciones planteadas el día de hoy. Antes votamos en este momento la aprobación del predictamen recaído en este proyecto con este texto sustitutorio. Los que estén a favor, congresistas, sírvanse levantar la mano para consignar los votos señalando apellidos y también los congresistas que estén a favor. Los que estén a favor, el congresista Luis Garraleta a favor, congresista Emiliano Apaza a favor, congresista Cecilia Tait a favor, congresista Johnny Lescano en contra, congresista Julio Gagó, abstención, congresista Elan Mergar, abstención. Mi voto es a favor. Votación, 3 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones, aprobado por mayoría. Colegas congresistas, ha sido aprobado por mayoría el dictamen recaído en el proyecto de ley 2643 con un texto sustitutorio que propone la ley que regula la entrega de la guía telefónica. Regresamos, colegas congresistas, al punto número 1. Y efectivamente quiero aprovechar en mi calidad de presidenta estos proyectos en los cuales se han presentado 12 proyectos de ley, es precisamente porque existen problemas, existe la necesidad de poder modificar el decreto legislativo 822. Nosotros queremos de aquí para adelante, como dice el congresista Johnny Lescano y concuerdo con él, es que inmediatamente nosotros propongamos la parte normativa y tengamos que debatir. Pero para ello también debo informar, colegas congresistas, esta es una mesa de trabajo de 5 oportunidades. Los congresistas hemos sido invitados para participar en las 5 mesas de trabajo. Todos los organismos, sindicatos, federaciones, asociaciones, cámaras, Indecopi, y todos han estado presentes en las 5 sesiones de trabajo. Lo podrán manifestar porque el día de hoy están aquí las asociaciones, están las representaciones a los cuales queremos mejorar su situación. ¿Y quiénes son? Son músicos, son compositores, son intérpretes.
Lo que sí, colegas congresistas, también debo de manifestar, quiero la Secretaría Técnica, los documentos que se han presentado a el congresista, a la presidencia del Consejo Directivo. Los documentos, pero debo informar de que la presidencia, con la responsabilidad que caracteriza, y los colegas congresistas que representan a esta digna comisión, han sido presentados, colegas congresistas, ha sido presentado, colegas congresistas, los documentos hacia el presidente del Congreso. Yo no soy presidente del Congreso, pero tengo que agotar el trámite administrativo. Y he presentado por dos oportunidades, hasta tres oportunidades que se los voy a presentar en este momento, la copia, el documento que se ha presentado para inmediatamente conformar la comisión investigadora. Finalmente, quien determina la agenda es el presidente del Congreso. Y se los voy a alcanzar en este momento todos los documentos para que ustedes puedan coadyuvar a este propósito y pediría que este jueves podamos todos aunar esfuerzos porque hay dos comisiones investigadoras de por medio. El tema de fotopapeletas y el tema de AFDAI. Son dos temas importantes que en este momento están en la mesa del presidente del Congreso. Eso ya escapa a mi voluntad. Yo represento a ustedes. Sí, congresista. En ese sentido, colegas congresistas, la problemática la estaremos agotando, pero no puede continuar el problema. Por eso hay 12 proyectos de ley y considero de que debemos de debatir y solicitaría al congresista Galarreta para poder ver este problema y podamos el día de hoy escuchar a todos los compositores y poder de una vez lograr el texto sustitutorio y un dictamen adecuado. Congresista Tait. Presidenta, yo no tengo ningún inconveniente y me parece bueno comenzar a debatir el dictamen, no necesariamente votarlo. Segundo, el presidente no es el que pone la agenda, el que pone la agenda es el consejo directivo al cual usted como presidenta puede ingresar y defender lo que todos en esta comisión hemos pedido. Entonces, yo no estoy de acuerdo en esa parte de que el que decide es el presidente, el que decide es el consejo directivo. No sé quiénes de esta comisión pertenecen al consejo directivo y si no fuera así, usted podría hacerlo y pedirlo sin voto, pero con voz, para que se pueda poner en agenda una moción que está desde el año pasado. Y eso no implica y no impide comenzar con el debate. Los compositores que nos han venido acompañando durante todo este tiempo tienen cosas importantes para aportar al dictamen. Por eso era mi interrupción, presidente. Muchas gracias. En ese sentido, congresista Luis Galarreta. Gracias, presidenta. Sí, yo creo que no hay que escuchar a los invitados, podemos iniciar el debate. A mí lo ideal sería tratar de avanzar en este tema, sin embargo, sé que la legislatura acaba, pero sí me parece una falta de respeto que el presidente del Congreso no haya puesto este tema, o el Consejo Directivo, como dice la congresista Tait. Yo he estado en dos oportunidades con copia en mano, he ido al Consejo Directivo para darle al señor Otárola, pero lo que falta pues es que la presidenta de nuestra comisión se levante en el pleno y le diga, pues, oiga, señor, o sea, si no hay acción, si solamente manda un oficio, eso queda para nosotros, pero quien preside la comisión tiene que ponerle presión. Entonces nosotros podemos empezar escuchando las exposiciones, no vamos a votar, intercambio de ideas, pero lo ideal sería, presidenta, que usted este jueves logre, pero además que se le vea públicamente que usted emplaza en defensa de su comisión, en su fuero, para que esta comisión de una vez reciba, es un voto bien simple, salvo pues que el señor Massey pues tenga tal movimiento que después que pasó la ola, se acabó el asunto. El señor Otárola no la notaría, ¿será por en cuanto está la notaría? ¿Qué habrá pasado? No, porque me parece extrañísimo que todos estábamos de acuerdo que había que investigar. Y después se paró todo, presidente. Entonces usted, para no caer en esa ola, presidente, usted lo que tiene que hacer, como dicen, quien no llora no mama, pues, o sea, si nosotros no tenemos como presidente de la comisión alguien que ponga fuerza, no nos van a hacer caso. Entonces usted tiene que emplazar en plena sesión. Ahora, presidenta, el tema del debate, yo estaría bastante tranquilo en escuchar a los expositores, pero sin embargo es importante esa investigación,
salvo que usted me diga, por ejemplo, ahorita, presidenta, a los congresistas nos diga, se detectó A y B y se está solucionando en el predictamen congresistas en tales artículos. Si usted me explica así, entonces yo diré, ah, usted ya detectó los problemas. Pero si no tenemos claro, el dictamen que tenemos acá puede todavía adolecer, más allá de los importantes aportes que van a dar nuestros invitados, puede adolecer de los temas que podemos levantar de información en esa investigación, ¿no? Como le digo, salvo que usted ya haya identificado y pueda decir, estos son los problemas y se están subsanando en tales y tales artículos, pero eso yo no he visto todavía en el predictamen. Colegas congresistas, quiero reiterar por el respeto a los colegas congresistas de las diferentes bancadas, son 12 proyectos de ley presentados. Y en función a ello es que esta comisión tiene que trabajar y existen 3 proyectos de Fuerza Popular. Existen proyectos de ley de mi bancada, existen proyectos de ley de diferentes bancadas y lo que hemos querido hacer es, colegas congresistas, escuchar a 12 instituciones involucradas. Y hemos escuchado en 5 mesas de trabajo. Lo que queremos ahora decir es lo siguiente. Y creo que documentos es lo que más cuenta. Aquí hemos venido a sumar, no a restar. Y como presidenta debo manifestarles, he presentado al congresista Freddy Otárola, aquí está el documento. ¿Y cuándo he presentado? Para que se agende en la sesión la moción de orden del día 8.8.30. Y en este momento están trayendo otro documento reiterativo. El día martes he solicitado también, el día martes último en el Consejo Directivo del cual soy parte, he solicitado nuevamente para que se vea en el Pleno, este martes último. Y el día de hoy hay Consejo Directivo a la 1:00 p.m, que también reiteraré. Yo pido, colegas congresistas, que ustedes oportunamente colaboren en la primera hora de la mañana, en el día jueves, y no solamente sea como cuestión vista de presidenta, sino vista como congresistas que pertenecen a esta comisión y poder viabilizar esta comisión. Y quienes tengamos que investigar estas mociones, se active, porque son 90 días para hacer el trabajo. Y en el caso de fotopapeletas, también, colegas. Entonces, es una cuestión imparcial que estamos trabajando por construir y por hacer quedar, creo, en alto esta comisión, de las cuales ustedes son integrantes de esta comisión. En ese sentido, colegas congresistas, escuchando atentamente a todo lo planteado también por el congresista y haber escuchado esta última semana a artistas como a Quirín Escobar, a 5 personas que han estado toda esta semana aquí en el Congreso de la República para poder aportar, es que también nos hemos dignado en invitar después de hacer un predictamen y es importante iniciar, no se llevará a votación, pero el día de hoy analizaremos, el día de hoy debatiremos, el día de hoy daremos nuestros alcances y finalmente en la próxima sesión con los colegas congresistas se llevará a votación y se ha escuchado toda la problemática. Las 5 sesiones que han estado invitados han sido sesiones de trabajo de más de 3 horas de trabajo. 3 horas de trabajo cada sesión. Una mesa de trabajo sirve para escuchar a los artistas, sirve para escuchar a los compositores y sirve para complementar nuestro trabajo, que el cual nos corresponde como congresistas. Y creo que en eso no se sientan defraudados, hemos hecho ese trabajo bastante serio y bastante responsable. Aquí hay otro documento, señores congresistas, y ojalá alcancen estos 2 documentos, por favor, a todos los congresistas, presentado también al congresista Freddy Otárola el día 11 de marzo, insistiendo también en la misma moción de orden del día. Entonces, colegas congresistas, con esto estamos demostrando de que hay un trabajo bastante serio y responsable. Solo quiero invocar a la ayuda de ustedes para este jueves, el día del pleno que tenemos, o el día de mañana, para inmediatamente constituir las comisiones investigadoras en ambos casos. Muy bien. Pasamos, estamos entregando a los colegas congresistas. Bien, colegas congresistas, en esta mesa estaba informando que han participado 2 instituciones. En el punto de las modificaciones, debo de informarles también de todo lo trabajado. Se han dado las modificaciones a los estatutos, artículos. El predictamen evalúa el plazo de vigencia del Consejo Directivo, la reelección inmediata del Consejo Directivo, del Director General, del Consejo Consultivo y de la Junta de Vigilancia. Proyecto planteado en el 29.11. Se elimina toda categorización o discriminación de tipos de socios con más de un voto en la toma de decisiones y elección. Proyecto planteado en el 31.27. Limita el accionar de la sociedad a otras actividades que no sean la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados, como está planteado en el proyecto 28.75.
se pronuncia sobre el poder expreso y de necesidad acreditar la representación. Proyecto planteado en el 2875, 3038 y 3214. Son bastantes proyectos de ley presentados sobre este tema. Impone la consulta de datos de manera gratuita. Proyecto planteado en el 2875. Se evalúa periodos máximos de gestión. Proyectos de ley planteados el 2875 y 3214. Sobre el punto 3, colegas congresistas, se pronuncia, ojalá puedan ponerme la multimedia, se pronuncia cobre las obligaciones de las sociedades de gestión colectiva respecto al artículo 153, que aquí están los artistas escuchando atentamente y saben a qué nos estamos refiriendo. Se pronuncia sobre el establecimiento de las tarifas. Se prohíbe que se cobren derechos los titulares por el uso que hagan de sus propias obras. Planteado en el proyecto 2875. Se crea una ventanilla única que agrupe a todas las sociedades de gestión. Proyecto 2932, planteado este punto. Se establecen nuevas incompatibilidades de los miembros del Consejo Directivo. Comité de Vigilancia, Director General, artículos 155, 156, 157, 158, 159. Prohibición de contratar parientes, artículo 158. Seis proyectos de ley sobre este tema que han planteado prohibir. Se incluye al director general para que se realice la declaración jurada de incompatibilidad, de incompatibilidades al momento de asumir el cargo. Proyecto de ley planteado en el 2975. Lo propio, colegas congresistas, sobre el destino de los fondos no repartidos. Se propone habilitar al INDECOPI para denunciar penalmente ante hechos que constituyan delito, para que INDECOPI dicte medidas correctivas. En el punto 12 se propone que se eleven las multas. Es cuestión, los congresistas, poner a consideración para poder debatirlo. He considerado necesario invitar al INDECOPI, porque es la encargada de fiscalizar a las sociedades, a un autor, a un compositor, a un ejecutante y a un intérprete, para que puedan dar sus apreciaciones. Y en la idea de sumar esfuerzos para que podamos sacar un dictamen que beneficie tanto a los autores, tanto a los compositores, tanto a los ejecutantes y también a los intérpretes. Y no solo ello, sino también a los usuarios, que esta semana hemos hablado ampliamente con todos ellos y con mi persona para beneficiar a los consumidores y a los usuarios de las obras, que somos todos nosotros, por escuchar música o por pagar por una fiesta o una reunión. Hay que trabajar para los 30 millones de consumidores. El señor Abilio Quispe, funcionario del INDECOPI de la Comisión de Derechos del Autor, están con nosotros. El señor Felipe Daniel Escobar, con mucho cariño, Quirín, autor y compositor, ejecutante, intérprete, también ha sido invitado el día de hoy. Damos la bienvenida y antes de iniciar este debate, quiero dar en primer lugar la palabra al señor Felipe Daniel Escobar, quien en su calidad de autor, compositor, ejecutante, intérprete, le pedimos que nos dé sus apreciaciones al predictamen trabajado y que se ha estado trabajando toda esta semana. Tiene usted la palabra, Felipe Daniel Escobar. Muy buenos días, señora presidenta de la comisión, señores congresistas, mi respeto, mi saludo a los presentes también. Yo agradezco la invitación que se me ha hecho y he estado atento a lo que se ha dicho previamente. Y sería lamentable que, o sea, para nosotros, aunque estamos acostumbrados ya tantos años a dar la lucha, que si tenemos que esperar un poco más, bueno, vamos a tener que esperar, pero la verdad estábamos con mucha expectativa que el día de hoy se hubiese podido debatir y votar. Pero si esto, bueno, requiere que se avance hacia otra fecha más, ojalá que no llegue el fin de la legislatura y no se haya podido atender. Yo he leído someramente el predictamen y le he hecho algunas observaciones, han sido acogidas, incluso algunas han sido insertadas.
Sin embargo, en una segunda lectura he considerado que hay algunos puntos que se podrían enriquecer y por eso he tomado la iniciativa de ponerlos en un texto y he pedido que se puedan copiar para que se les acerque. Efectivamente, nada de eso va a sustituir la investigación. Yo conozco y creo que soy la persona que empezó a denunciar todas las irregularidades, infracciones y delitos civiles y penales que se han venido cometiendo a través de la gestión mal hecha de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, fundamentalmente por el señor Joaquín Armando Macé Fernández, a quien también le hemos abierto demandas y denuncias penales, y están algunas avanzando muy lentamente y otras como el cangrejo yendo para atrás en la DIRINCRI. Sin embargo, yo creo que en esta comisión podríamos al menos tomar conocimiento de algunos aspectos que están todos, si ustedes quisieran tomar una información más rápida, contenidas y están archivadas hasta el día de hoy en el blog del útero de Marita. Yo recuerdo que en una oportunidad he llegado a esta comisión y ustedes tenían ya todo un fajo recolectado de toda la información que está en el útero de Marita, que podría ayudar enormemente a la investigación, ¿no? O sea, si no hubiera habido todo eso, quizás la investigación hubiese tenido que empezar desde cero. Pero en términos generales, yo podría indicarles, señores congresistas, que lo que ha ocurrido con la institución, cuando esta fue creada en el año 1952 por Eduardo Márquez Talledo y sus colegas, la aspiración era servir a todos los autores y compositores y de paso irradiar en ese beneficio a todo el medio artístico nacional. Lamentablemente, hoy día, a los 62 años de creación de la institución y durante los últimos 15 años, esa aspiración y esa manera de funcionar de esta institución se ha tergiversado totalmente. Yo vine aquí y ustedes me dieron la oportunidad de manifestarlo, también lo hizo Manuel Chaprado, también lo hicieron otros autores y compositores como el señor Pedro Madueño, por ejemplo, y lamentablemente nosotros no tuvimos notificación para poder participar en esas 5 sesiones que hubieron de debate, pero hemos sido notificados al final, no importa, hemos podido tener ocasión de entregar algunas aportaciones. Y yo les puedo decir en síntesis que ahí hay toda clase de manipulación y manejo contrario a la ley. El congresista Galarreta dijo en esa sesión, recuerdo, que si la institución hubiese estado en ese consejo directivo manejada por personas honradas, no se necesitaría cambiar ni una coma de la ley tal como está el día de hoy vigente. Con la ley tal como está el día de hoy vigente, si hubiésemos tenido un consejo directivo constituido, conformado por personas honestas y no ambiciosas, no sería necesario ni siquiera cambiar una letra. Pero la experiencia nos ha mostrado que es necesario que esta norma se ajuste al hecho de que ha habido gente que entró para hacerse millonario, para enriquecerse con la recaudación que pertenece a todos los autores y compositores y que pagan los ciudadanos, que pagan miles de usuarios de la música, ¿no? Y que piensan que cuando pagan, eso va a llegar para que sea distribuido entre los autores y compositores. Acá tenemos al lado al doctor Abilio Quispe. Ellos, a través de la Comisión de Derecho de Autor, han emitido hace poco la resolución 100-2014 que sanciona la DAE y le aplica la suspensión del Consejo Directivo y el nombramiento de una Junta Administradora. Pero la gente ha creído que eso ya pasó. Y sin embargo no ha ocurrido absolutamente nada, nada. Y sigue el señor Macé y siguen sus colegas y sigue su maquinaria funcionando ahí. ¿Por qué? Porque hay un problema efectivamente en la ley. Y también las atribuciones del INDECOPI son, perdóname la expresión, como, no sé, yo siempre dije, se les ha castigado a 50 pañolazos de seda, ¿no? Entonces, no pasa nada con la norma tal como está y tampoco con la entidad tal como está. Se decía que habían 45 procedimientos que se le habían hecho a la institución desde el año 97 hasta el 2007 u 8 o 2013, pero vemos que ninguna de esas resoluciones ni sanciones afectaron para nada esa maquinaria delictiva que se instaló dentro de la DAE. Entonces,
Yo quisiera que llamar la atención de los congresistas, y estoy de acuerdo con el doctor Johnny Lescano, y también, por supuesto, con el doctor Galarreta, porque yo sé que la aspiración es justa. Es decir, nosotros también, el día que vinimos y expusimos aquí, creíamos que en un mes, ya, digamos en un mes, iba a estar la comisión investigadora y que entonces iba a poderse abrir la caja de Pandora, ¿no es cierto? Yo sé que ¿qué es la palabra? No, resaltaban los congresistas que también han estado trabajando. Nada. Sí, por supuesto. Contigo. Yo sé que todos ustedes, incluso yo sé que la señora presidenta también, por supuesto, ha tenido el interés. Todos teníamos el interés. Y el problema está en que hay, bueno, ciertas cosas que ocurren y otras que se fabrican para que no ocurran. Y lamentablemente estamos en esta situación actual. Y yo creo que ha sido bueno que el señor congresista Galarreta haga la puntualización, porque efectivamente se requieren ambas cosas, proceder a las investigaciones y paralelamente a corregir la norma, porque el día de hoy, como digo, el señor Macé, no tengo ningún problema en decir, porque lo estoy denunciando públicamente, sigue a sus anchas haciendo y deshaciendo con los 5 o 6 millones de soles que entran mensualmente. Él es el que tiene la chequera, iba a decir la billetera, y que hace y deshace con la institución como le parece. Esas son cosas absolutamente injustas. Mientras tanto, de los 8.000 asociados de la DAI y de los restantes 40.000 o 100.000 otros autores y compositores a nivel nacional, no reciben lo que les debería llegar, aunque sea, si es poco, no importa, eso poco, no lo reciben, no reciben nada. La sanción a la que hacía alusión, señora presidenta, si me permite para concluir, se refiere a que se ha detectado, incluso con una auditoría de la CISAC. La CISAC viene a ser como la FIFA, en el fútbol es la FIFA del derecho de autor. La CISAC viene y le hace una auditoría a la DAIC y encuentra que los sistemas, entre comillas, de distribución son todos totalmente arbitrarios, inconsistentes, no tienen sustento en ninguna documentación válida, objetiva. Prácticamente el dinero se ha distribuido como le ha dado la gana a esa gente. Eso está ocurriendo también en estos instantes, ¿no? Y estas cosas, pues, sí requieren de que si se hace, yo sé que si saliese la señal de que la norma ahora sí ha comenzado a ajustarse, y yo he leído en el predictamen bastantes avances, muchos avances. A pesar de que nosotros no pudimos, Manuel Chaprado, Pedro Manduño y yo no pudimos participar, hemos visto que otros colegas, y además que todo mundo está consciente de que las cosas no están andando bien, hay bastantes avances. Yo me he permitido, señora presidenta, hacer unos pequeños apuntes, ojalá que algunos de ellos pudiera ser y servir en un enriquecimiento de la norma, para ver si es que es factible que esto se pueda todavía mejorar. Nosotros sí conocemos al detalle, y yo soy una persona, porque he sido también presidente de la única junta administradora que hubo en Andai. Decía que yo sí conozco al detalle y quisiera pedir, antes de concluir, si es factible que a esa comisión investigadora, sí, por favor, me inviten a participar desde que esto comience, y si queda todavía un tramo a seguir trabajando para concluir en otra semana, si es posible, el debate de la norma, por favor, yo quisiera que se le extienda la invitación al señor Pelo Madueño, al señor Manuel Chaprado y a los otros colegas, como por ejemplo Willy Sandoval. También estuvo esa vez con nosotros, y lo veo aquí, al señor Eric Iriarte, un abogado que ha estado colaborando con nosotros desde el principio, y creo que a él tampoco no se le pasó la voz, me parece. Entonces yo solicitaría si se puede tomar en consideración. No sé si veo que algunos otros colegas del Sindicato de Músicos, el señor Enrique Cabrera, del Sindicato de Folclóricos, el señor Guillén, he visto por ahí al señor Enrique Victoria, si pudieran en esa oportunidad, para la semana que viene, ser factible que alguno de nosotros pudiéramos formar parte. Y nada más, no le quiero quitar más el tiempo, ya está puesto mis sugerencias por escrito y no quisiera consumir más el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al
señor, al cual el día de hoy, precisamente después de las 5 mesas de trabajo, el quien no pudo participar precisamente fue el señor Felipe Daniel Escobar. Todas las mesas que están en este momento, los artistas aquí, han estado, y en razón a que no pudo estar, nosotros decidimos que viniera aquí a la comisión para que pueda explicar ampliamente, y si de repente solicitara a Felipe Daniel algunos puntos específicos para que los congresistas escuchen, aparte que usted me va a entregar el documento porque usted lo ha elaborado, para que lo tomen con mucha precisión y con mucho interés los colegas congresistas, porque si hablamos nosotros de 12 proyectos de ley, son todos los colegas congresistas que están trabajando de la mano por los compositores. Entonces yo le solicitaría que usted pueda explicar de repente algunos detalles y quede bien claro en nosotros, y porque los artistas están el día de hoy, justo los que han venido a trabajar en las 5 meses de trabajo, y lo pueda precisar y nos pueda decir y los colegas puedan tomar en cuenta esos aspectos. Muchas gracias, señora presidenta. Lo voy a hacer lo más breve posible. Muy concreto, en el artículo 117, ¿no?, donde se dice que no se podrán realizar espectáculos y audiciones públicas y las autoridades de todo orden se abstendrán de autorizarlos, esta frase ha permitido que en la gestión del denunciado señor Macías Fernández se entre en conflicto con lo que están haciendo las municipalidades del país el día de hoy, es decir, dejando sin efecto los convenios que hicieron con ABDAI. ¿Por qué? Porque a través de esos convenios se estableció que en el TUPA de las municipalidades los usuarios, antes de solicitar autorización para un evento, tuviesen que pagar por adelantado el derecho de autor, siendo que todavía el evento no se había realizado. Esto trajo una serie de modalidades de cobranza a la fuerza, como por ejemplo hicieron firmar algunos usuarios letras en blanco o con cifras excesivas, o amedrentándolos, prácticamente extorsionándolos, para que se ajusten a una cifra a pesar de que no sabían cómo iba a resultar el evento. Lo normal que se debe hacer es cobrar en la taquilla luego de que ya pasó el evento y de acuerdo a si hubo ganancias o pérdidas. Y hay que considerar la aplicación de las tarifas de una manera justa, es decir, no se trata de imponer el derecho de autor para nosotros. La cobranza del derecho de autor no debe ser entendida ni como una penalidad ni como un castigo, sino como un justo y precio solidario de parte de los usuarios. Y las obras se van a tener que pagar, pero con montos que resulten de aplicar sin exceso ni abuso. La tarifa, que para mi modo de ver, la tarifa ha debido ser siempre producto de una negociación entre la institución y los gremios de los usuarios. Nunca ha debido ser una tarifa que se ha debido dejar para que ellos mismos la establezcan y la impongan prácticamente. Entonces, por esa razón yo he planteado algunas modificaciones donde podría decirse, por ejemplo, que en las actividades, espectáculos, audiciones públicas de carácter comercial, sin que el responsable cumpla con el pago respectivo por la autorización de los titulares de los derechos de las obras protegidas de utilizarse o de sus representantes, no se podrán realizar esos espectáculos en esas condiciones. Bueno, no le voy a dar lectura porque ya está escrito, pero sí algunos sustentos, por ejemplo, en el caso del el siguiente artículo, el artículo 149, respecto de los estatutos. Se permitió que en los estatutos se hicieran las modificaciones que han llevado a la situación actual. Es decir, de los 8.000 asociados, a las asambleas solamente existen, o sea, están permitidos asistir 248, y todos son de la capital. O sea, para que alguien de provincias pueda venir a una asamblea, supongamos Madre de Dios, Iquitos, no sé, Jaén, tiene que hacer todo un viaje. ¿Por qué? Porque la institución no se ha descentralizado. Le ha dado la espalda al país tal como tal. Ha debido tener una infraestructura societaria que permita que en cada región, ¿no?, si no es en cada departamento, pudiesen haberse realizado allí las reuniones de manera que hubiera un consenso. Incluso los consejos directivos han debido tener una representatividad de esa naturaleza, es decir, no ser solamente personas de las que están viviendo acá en Lima, sino un representante de la región norte, centro, sur, la Amazonía, en fin, ¿no? Ha debido conformarse así. Los estatutos, al contrario, cada vez han ido avanzando de manera que han menoscabado, que han reducido, disminuido todas las atribuciones y facultades que tienen los compositores y autores. Y también ha afectado cada vez más a los usuarios. Todo eso se tendría que corregir.
Yo también he sugerido una modificación en el artículo 151, en el artículo 151 donde se habla de el derecho y los deberes de los asociados. Cada vez que los asociados vimos que se estaban cometiendo irregularidades, levantábamos la voz en las asambleas, pero comenzó una maquinaria a funcionar de sancionar a todos aquellos que hacíamos observaciones y críticas. Yo tengo una sanción de 3 años y luego una sanción de 4 años adicional, como si fuera un presidiario, y tengo ya 7 años de sanción que no me permiten ingresar a las asambleas. Con las justas puedo ir a tratar de, a veces, teniendo que quedarme parado en frente de la institución para que por esa presión me atiendan los pagos de mis regalías. Pero hay casos todavía peores, no está aquí porque está mal también ese señor, es el compositor Juan Rebaza, a quien por haber hecho observaciones y críticas hasta 3 veces ha sufrido palizas de gente que él asocia que efectivamente tenían que ver con la institución y para callarlos. Cuando yo formé parte de la Junta Administradora, al ingeniero que era el asesor en temas de auditoría, 3 días nada más teníamos de estar instalados y apareció en la playa de noche, le habían dado una terrible paliza. No le habían robado ni una tarjeta de crédito, ni un billete. Lo tuvimos prácticamente sin asesorarnos durante 3 meses y luego tuvo que renunciar a la institución. No son casualidades. Entonces, por esa razón, yo proponía que en el artículo 51 que se refiere a la condición de pérdida y sanciones a los asociados, se haga enfáticamente que no procede sancionar a los asociados cuando estos ejerzan su derecho a la fiscalización o crítica de la gestión, si es posible. También estoy haciendo una sugerencia con respecto a los plazos de vigencia del Consejo Directivo, que tradicionalmente en la DAI eran siempre, durante 49 años, solamente 3 años, nada más. Y luego, que los sistemas de votación, por ejemplo en la DAI, para amedrentar a toda la gente, se ha impuesto obligatoriamente que la votación secreta no exista. Que cuando hay un tema a debatir, todos tengan que levantar las manos y decir quién vota por esto, quién se opone, y que sea a vista de todo mundo. Yo creo que sería bueno que en la DAI no se permita que las votaciones sean de esa forma, sino que tienen que proceder a los votos secretos en este caso, ¿no? Para garantizar que en adelante no se vuelva a manipular a la gente de esa forma. Y bueno, otra sugerencia que están acá en el texto que les he acercado, por ejemplo, en el inciso D, se incluye el sistema de votación sea siempre igualitario, que no haya esto que se ha creado ahí de que hay un asociado que tiene 5 votos y como generó más dinero, se multiplica y tiene a veces hasta 75, pueden algunos llegar hasta tener 200 votos, una sola persona, ¿no? Hay un artículo también muy importante que es el artículo 153, que es en donde está quizá la madre del cordero, ¿no? Es aquel en donde prácticamente se ha venido abusando, porque el gasto administrativo en la institución siempre se ha excedido constante y sistemáticamente. Incluso en los informes contables se ha disfrazado el gasto administrativo, ahora poniendo un gasto administrativo bruto y un gasto administrativo neto. A ese gasto administrativo bruto se le hacen descuentos de cosas indebidas. Y encima, más tarde, se pone en otro renglón que hay un gasto por IGB, como si esto no fuera parte de los gastos administrativos. Total, aparecen así, que están siempre en el 29.99% y por lo tanto están debajo del 30% que dice la ley. Yo lo que he propuesto, y creo y he visto también que está planteado en el predictamen, es que ha sido bueno que se baje a 20% como máximo el gasto administrativo, en eso estamos totalmente de acuerdo, que queda prohibido que el Consejo Directivo autorice gastos que no estén contemplados en el presupuesto anual, que no se podrán hacer inversiones. Y yo les sugiero que ustedes pongan que solo se podrá destinar hasta un 2% de la recaudación bruta para renovación de equipos y materiales que mejoren la capacidad de recaudación, administración y distribución de la institución, pero no para hacer las inversiones que ahora se hacen, porque ahora se compran catálogos fonográficos, radiofrecuencias. La entidad no es para eso, no se pueden comprar
radiofrecuencias, porque la BLAI es una asociación para recaudar y distribuir regalías de autor, no para brindar servicios de radiodifusión. Tampoco no es para comprar catálogo fonográfico, porque la BLAI no es una empresa disquera, pero sin embargo se han hecho. Tampoco la BLAI no es una empresa de corretaje y ha comprado inmuebles por todo el país. Eso, a eso es que se viene dedicando la gestión del señor Macei, que yo vengo denunciando también penalmente. En el artículo 154 se refiere a los registros. Y yo propongo que la dirección pueda denegar o cancelar de oficio o a pedido de parte la inscripción de las actas o documentos de la designación de miembros de sus órganos directivos de la entidad en gestión por violación a las disposiciones legales o estatutarias. Yo he hecho llegar al INDECOPI, está aquí el señor Avilo Quispe, dos solicitudes en las cuales se demuestra fehacientemente que el actual registro del Consejo Directivo ha sido obtenido mediante una elección totalmente fraudulenta. La elección que hubo en el mes de marzo del año pasado, señores congresistas, señor Avilo Quispe, usted lo sabe, se hizo violando totalmente lo que eran las normas comunes de la BLAI. Es decir, dos días antes de que se cierre la inscripción de los candidatos, salió una decisión tomada por el Consejo Directivo para que solamente pudieran candidatear 11 personas. Un día más se agregaron 3 personas más y al final solo hubieron 14 personas que tenían la posibilidad de postular a cargos. Pero otra cosa además que siempre ocurre en la playa es que el Comité de Elecciones es designado por el señor Macé, es decir, por el Consejo Directivo, y este Consejo Directivo es el candidato porque hay lista única. Es decir, el Comité de Elecciones prácticamente pues está para servirles nada más. Y así fue como llegaron a ser electos. Impidieron la participación de candidatura de otros 3 colegas que se presentaban para candidatear por comité de vigilancia. Y de esa forma terminaron siendo ellos los que están actualmente a cargo de la BLAI. Y luego el INDECOPI los registró. Y por esa razón yo he presentado una solicitud para que se declare la nulidad del registro de ese consejo directivo. Además, otra cosa con la que quizá yo debería finalizar. Durante los años que han pasado, siempre han habido excesos de gasto administrativo. Y hasta en 3 resoluciones el INDECOPI determinó que todos los excesos de gasto administrativo, digamos, caen a cargo de los directivos que están administrando la entidad. Es decir, ellos mismos con su propio patrimonio deberían de pagar esos excesos posteriormente. Bueno, los señores son deudores de la institución. Y a pesar de que son deudores de la institución, siguen tomando cada vez que hay elecciones, otra vez, la administración. He presentado un documento al señor Avilo Quispe en INDECOPI para que a través de la demostración que está ahí palpable, pues simplemente la agrega a lo que dije anteriormente y ya se proceda a declarar la nulidad del registro de los actuales directivos de la DAE. Esos señores no pueden seguir ni un solo día más, señores congresistas, a cargo de la institución. Está totalmente probado y visto de que hacen y deshacen como les viene su gana con los dineros que se recaudan. Yo les pido, por favor, que ya que ustedes son congresistas, puedan interceder y tomar este pedido para que al INDECOPI se les requiera de que respecto de esas dos demandas decidan inmediatamente. No tienen para qué esperar un mes más, 2 meses más. No tienen para qué usar los 120 días que les otorga la ley. Ya está todo totalmente probado, no se requeriría más tiempo. Nosotros nos felicitamos de que el señor Moscoso ya no esté dentro de la Dirección de Derechos de Autor, pero nos vamos a felicitar más si ahora dentro de la Dirección del Autor, del INDECOPI, Dirección de Derechos de Autor, hay una autoridad verdaderamente que tome las riendas del asunto. Y vamos a ayudarlos también con esto, con estas modificaciones que se están haciendo a la norma. Yo confío en el doctor Avilo Quispe, pero necesito que yo estoy hablando no como persona, estoy hablando a título de todos los autores y compositores. Necesitamos que la autoridad competente también sea firme y que la norma le ayude a tener esa firmeza. Hay otros artículos adicionales, los tienen, como dije, en el texto. Yo quisiera, por favor, pedirles que lo puedan darle una lectura
y considerarlo, ojalá que se puedan asumir algunos de los planteamientos que están acá en la norma que se va a votar. Y solicitaría simplemente que para lo que falta en la semana que sigue, poder ser convocado para participar junto con las personas que he mencionado, Pedro Madueño, Manuel Chaprado, Eric Iriarte, etc. Muchísimas gracias, señor congresista. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al señor Felipe Daniel Escobar. Colegas, continuando con el debate, debo manifestar de que se ha invitado a 40 artistas en las mesas de trabajo y todos los que usted ha mencionado han estado en las mesas de trabajo en 5 sesiones permanentes, más de 3 horas de trabajo. Seguidamente quiero invitar en el debate de este importante dictamen al señor Abilio Quispe, funcionario del INDECOPI, de la Comisión de Derechos del Autor, para que nos dé las impresiones de todo lo trabajado en el predictamen. Muchas gracias, señorita presidenta. Muy buenos días a todos los congresistas, a los autores, titulares, representantes de Sociedad de Gestión Colectiva. Muy buenos días. La Comisión de Derecho de Autor, como parte de la Dirección de Derecho de Autor, en este año ha aprobado 2 resoluciones sancionando a la Asociación Peruana de Autores y Compositores, ABDAI, por haber incurrido en 2 infracciones. Una primera por la compra de radios. ABDAI en una primera oportunidad había comprado 11 radios y luego de una investigación se determinó que compró 17 radios adicionales. En total, ABDAI tiene comprados, de acuerdo a lo probado y acreditado en los procedimientos, 28 radios. Este procedimiento fue apelado, está en la segunda instancia, en la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del INDECOPI, a la espera pues de la revisión y la resolución respectiva. El segundo procedimiento en el cual la Comisión de Derecho de Autor se pronuncia respecto a las investigaciones efectuadas a ABDAI, se llega a determinar que ABDAI cometió infracción al... Senadora, fue la Comisión de Economía quien también lo dictaminó favorablemente y está desde el 15 de enero del 2013. Lamentablemente, la comisión que usted preside, seguramente por razones de agenda importantes que no me corresponde cuestionar, ha demorado muchísimo. Entonces yo le pido, por favor, que este tema el día de hoy pueda ser aprobado en su defecto de no haber el quórum que corresponda, esté en el primer punto de la orden del día para la próxima sesión y en su defecto siempre cabe la posibilidad de inhibición, señora presidenta. Es muy importante porque está la falta de aprobación de ese dictamen está impidiendo que el tema pueda ser agendado en la orden del día del Congreso. Gracias, señora presidenta. Gracias, colega congresista. En unos minutos más estamos viendo su proyecto para ir a la exposición y a la aprobación correspondiente. Congresista Luis Galarreta, continúe. Gracias, presidenta. Presidenta, muy breve, escuchando las 2 intervenciones de los invitados en relación al proyecto que se debate, entiendo, presidenta, que ha habido una mesa de trabajo y se ha escuchado a todas las organizaciones y en base a eso se ha trabajado un predictamen. Ese predictamen, presidenta, tiene por lo menos ya 2 aportes importantes, uno bastante amplio en relación al conocimiento del señor Felipe Daniel de Quiri, Escobar, en la materia, y uno muy técnico en las precisiones relacionadas a la normatividad que nos ha traído el representante INDECOPI. Creo que son positivos. Yo me atrevería a sugerir, presidenta, ya que hoy día no sé si se vaya a votar, que terminado el dictamen, que es lo que usted ha recogido de las mesas de trabajo, la cual saludo, se pueda permitir también, presidenta, tal vez enviar este dictamen a quienes han participado en la mesa de trabajo, porque, claro, una cosa es las opiniones y otra cosa es cuánto han sido recogidas, para tener simplemente, que no es finalmente no es vinculante, pero para tener los puntos de vista de las demás personas que han participado en la mesa. Repito, no es vinculante, han participado, pero otra cosa ya es opinar sobre el dictamen en materia de esas reuniones. Por lo cual, presidenta, creo que eso nos permitiría en esta semana tener algún punto de vista de aquellos que todavía no lo han hecho. Sí considero que habría que retirar la cuestión previa, presidenta, porque no la ha puesto al voto, para que no se vea este tema hasta que se vean las facultades de investigación en el pleno.
Por lo cual, en todo caso, Presidenta, para salvaguardar la parte de procedimientos, voy a retirar la cuestión previa, a pesar que usted no la solicitó ni la ha puesto al voto, para seguir avanzando. Pero sí creo que vamos a ayudarla a que este jueves se pueda ver este tema en el Pleno del Congreso. Lo que sí veo, Presidenta, que sería factible, mientras que vienen los demás congresistas, porque sí creo que lo que ha dicho usted, Guren, es importantísimo, o destrabamos acá ese proyecto, es decir, simplemente... ya sustrayéndonos la materia por los dos dictámenes que ya hay, o esperamos mientras que vienen los demás congresistas que han dicho que van a regresar para de una vez votarlo. Tenemos, Presidenta, nosotros a nuestro primer actor, Victoria, aquí presente. Creo que podríamos aprovechar en también escucharlo en base al dictamen elaborado, porque repito, una cosa es las mesas de trabajo y se ha elaborado un predictamen, y otra cosa ya el predictamen poder escuchar algunas opiniones. Entonces yo creo que teniendo a una persona que si bien es cierto no es su invitado o a su representante de ellos, podríamos aprovechar mientras que vienen los demás congresistas para poder escuchar su punto de vista ya sobre el dictamen, puede ser que tenga algunos aspectos importantes. Y finalmente, Presidenta, cuando el señor Felipe Daniel Escobar señalaba que invitemos a las demás personas, por si acaso se refería a la comisión investigadora, no a, ya sabemos que se ha invitado a todos en la mesa de trabajo. Pero lo que yo estoy planteándole, Presidenta, es el predictamen elaborado, mandárselo a todas estas personas que han participado en la mesa de trabajo, a ver si tiene alguna opinión, que no va a ser vinculante, pero que es bueno escuchar y que vean ellos qué es lo que se trabajó finalmente para ver si hay alguna opinión adicional. Pero la participación de todas las personas que decía el señor Felipe Daniel Escobar está referido a cuando la comisión inicie los temas de investigación, porque ellos tienen mucho que aportar. O sea, son dos temas diferentes. Y, insisto, Presidenta, creo que sería positivo toda vez que las... sociedad de gestión colectiva, recuerde usted que en el debate algunos ya criticaban, incluso hablaban de desaparecer estas sociedades, y ese no es el tema es fortalecer las sociedades, que es distinto, que se hayan usado mal las sociedades no tenemos por qué lesionar los derechos de autor, ni los derechos de los artistas, ni intérpretes, ni actores. Entonces, tal vez es bueno escuchar ya en base al dictamen trabajado y que podríamos votarlo la otra semana, algunas otras sugerencias de otras personas. Teniendo en este momento a nuestro primer actor o a su representante, creo, Presidenta, le solicito a usted, mientras vienen los demás miembros, y justo y claro, con la venia con esta Lescano, que ha pedido también el uso de la palabra, y el congresista Condori, que se encuentra, poder escuchar los breves minutos, a ver si tienen también, que seguro sí, algunas opiniones ya al predictamen elaborado, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, colega congresista. Aprovechando lo expresado por usted, retirando la cuestión previa, vamos a inmediatamente ver que para los colegas se lleve para la próxima semana un cuarto intermedio para que el texto sustitutorio sea evaluado con todos los aportes. Tanto el señor Escobar como también del INDECOPI. Previamente quiero aprovechar antes del cuarto intermedio darle la palabra al congresista Lescano, que ha solicitado, y al congresista Rubén Condori. Presidenta, muchas gracias. Yo tengo... sin perjuicio escuchar a todos los distinguidos autores y compositores que han intervenido en el debate para ver esta importante materia sobre derechos de autor. Yo propondría algunos cambios, Presidente, en el predictamen. En primer lugar, en el artículo 146 se establece que las sociedades de autores y derechos conexos están permanentemente, dice, sujetas a su fiscalización, inspección y vigilancia en los términos de esta ley. Pero esta fiscalización a veces no se da, por eso hemos visto los problemas suscitados hace un tiempo atrás. Entonces, yo propondría, para establecer un mecanismo de fiscalización para buena marcha de estas sociedades, que cada 6 años o 5 años estén sujetas a una renovación y pueda demostrarse por parte de los directivos si están manejando bien o no la sociedad. Entonces, podría, y pongo a consideración de ellos y de la comisión, porque van a hacer seguramente en esta sesión o en la próxima semana el uso de la palabra, que están sujetos, incluir esta propuesta, están sujetos a un proceso de renovación cada 5 o 6 años, no sé, los autores y compositores capaz ven un plazo que pudiera ser más prudente, nosotros proponemos 5 o 6 años, y que está a cargo de la dirección de autor y compositor del INDECOPI, o el proceso de renovación correspondiente. Y ahí tendrán que rendir cuentas, señora Presidenta, porque si no, ¿cómo fiscalizamos más celosamente
a estas importantes instituciones. Esta propuesta en el artículo 146 del predictamen, hacer mecanismos y procedimientos de fiscalización objetivos y que están y en la norma. Cada cierto tiempo se les tiene que poner el ojo a ver cómo están caminando. Y si están caminando mal, señora Presidenta, a tomar las medidas del caso. Y si están caminando bien, señor, renovarles la autorización por parte del INDECOPI. La segunda propuesta, Presidenta, está en el artículo 147. Y en el artículo 147 se establece que se presume, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos le han sido encomendados a la sociedad. ¿Por parte de quiénes? De los autores y compositores. Conforme a esto se ha comenzado a hacer un gran abuso, es decir, bueno, nosotros tenemos autorización sobreentendida que tenemos que cobrar los derechos de este compositor, de este autor, y hacían lo que querían con el dinero que recababan. Entonces, yo propongo, Presidenta, que no se diga que se ha encomendado directa o indirectamente y se sobreentiende, ¿no?, la autorización del autor a la sociedad para que cobre sus derechos, sino que sea poder expreso, que cada autor y compositor al inicio de la vigencia de esta ley, con una autorización puede ser legalizada simplemente con un notario, le haga llegar una autorización a la sociedad para que ellos cobren los derechos y puedan representarlos legalmente. No que se sobreentienda, no que se sobreentienda, sino que sea expreso el poder que se le pueda encomendar a esta sociedad. Autores o herederos. Autores o herederos, o las personas que tengan derecho, ¿no? En el artículo, Presidenta, 148, yo creo que ahí falta otorgar a la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI algo importante, ¿no? Y que se puede dar cuando la sociedad que está siendo fiscalizada incurra en alguna irregularidad. Y ahí se puede agregar lo siguiente. El INDECOPI puede revocar la autorización en cualquier momento. Si encuentra indicios graves de irregularidades, ordena la suspensión, como otra de sus facultades, ordena la suspensión preventiva de directivos y nombra comisión interventora. Es decir, puede dictar medidas rápidas, contundentes, cuando encontramos pues, el manejo tan irregular como ha habido hace meses atrás. Es decir, tomar medidas preventivas y correctivas respecto a la sociedad. Y además, Presidenta, que tenga el INDECOPI para que no se haga pues el chueco o que no se ponga de costado y decir yo no sabía, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, que tenga la obligación de denunciar penalmente a quienes incurran en un acto delictivo en el manejo de la institución. Porque hemos visto anteriormente que había una persona encargada en esta materia pero no tenía ninguna acción, ¿no? Porque vinieron a explicar acá y el señor que estaba encargado de estos asuntos no sabía casi nada, comenzó a explicar algunas cosas, pero no había tomado ninguna medida. Entonces, señor, que administrativamente tomen medidas y que adicionalmente, si hay delitos, denuncien obligatoriamente los delitos. Puede hacerlo cualquier persona, pero el INDECOPI, como tiene una entidad, una dependencia específica para estas materias, ellos tienen la obligación de denunciar penalmente, para que el Estado pueda, pues, velar por los intereses generales en este asunto, porque a veces no hacen nada, hacen malos los contratos, hacen lo que les da la gana, no les pasa nada a los funcionarios, dejan pasar cosas. Eso vemos en los contratos, señora Presidenta, en concesión. Ahí debía hacerse una reforma, ¿no? De quien está haciendo irregularmente y deja pasar o permite abusos en contra del Estado, se ha apretado porque es un funcionario, es un mal funcionario. En estas cosas, en este asunto, es algo similar. El funcionario que ve los derechos de autor y compositor tiene obligación de velar pues, por la buena marcha de esa institución, porque hay personas que han sido abusadas en sus derechos. Entonces, que medidas correctivas administrativas y además la obligación de denunciar penalmente. Eso, Presidenta, se puede agregar como un último párrafo
del artículo 148. Por otro lado, Presidenta, yo creo que el artículo 149 no solamente debe contemplar la autorización por parte de la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPE para que funcione una asociación y se le pone ciertos requisitos, sino que se diga que la Dirección de Derecho de Autor puede otorgar autorización o la renovación de la autorización, porque estamos proponiendo que cada cierto tiempo se le tiene que renovar viendo la buena marcha de la institución. Si se le incluye la renovación y no solamente la autorización, todos esos requisitos pueden quedar. Todos esos requisitos pueden quedar. Pero sí es bueno, Presidenta, establecer un mecanismo de renovación para cautelar que los dineros de la BDAI sean adecuadamente utilizados, que los derechos de autor o los, sí, pues, de los autores y compositores sean honrados y sean pagados y no se les burle de la manera como se ha ido haciendo, comprando emisoras y que eso no ven muebles y inmuebles y todo lo demás y no recibían ningún tipo de ventaja. Señora Presidenta, en el artículo 151 se dice que la Dirección de Derecho de Autor puede establecer las clases de titulares de socios en el ABDAI. Nosotros pensamos que no es la Dirección de los Derechos de Autor que puede hacer esta tarea, ¿no? ¿Qué clase de titulares hay dentro de la sociedad? Sino que esta tarea tiene que estar establecida en el reglamento de la ley, porque a veces se inventan ciertos titulares y ciertas formas de titulación y se les saca la vuelta a la ley y se les da derechos que no les corresponde. Hemos visto en la anterior gestión. Entonces, esto no esté librado pues, a un funcionario de la Dirección de Autor del INDECOPI, sino esté establecido expresamente en la ley, en este caso en el reglamento, a efecto de que no se pueda cambiar, que no se pueda modificar o se puede inventar clases de titulares dentro de la sociedad a efecto de darle beneficios que no les correspondan, señora Presidenta. Por otro lado, Presidenta, creemos en el artículo 152, donde se habla que el Consejo Directivo designa al director general, también que ese Consejo Directivo de la sociedad no solamente designe al director general, sino al director ejecutivo. En el segundo párrafo del artículo 152 de este predictamen que usted nos ha traído para el debate. Un párrafo, señora Presidenta, después del tercer párrafo del artículo 152, habría que establecer quiénes pueden ser directivos de estas sociedades de la ABDAI y quiénes no pueden ser, porque muchos de ellos tenían incompatibilidad con otras funciones que llevaban a cabo. Entonces, proponemos, Presidenta, que los directivos y exdirectivos elegidos o designados de las sociedades de gestión colectiva están prohibidos de ser funcionarios de cualquier nivel de la Dirección de Derechos de Autor y en los tribunales administrativos del INDECOPI, por el mismo periodo señalado en el párrafo anterior, que se habla aquí de 3 años, están proponiendo 2 o 3 años, tenemos que ponernos de acuerdo, o de 5 años, y ponerle, señora Presidenta, un plazo adicional, que podría ser después de ejercer cargo 2 años, porque a veces salen y comienzan a fungir de funcionarios del INDECOPI y ahí no cautelan los derechos de la BDAI. Entonces, aquí, Presidenta, no hay que permitir estas dobles funciones, incluso por un plazo adicional después de retirados del cargo de directores de la BDAI, a efecto de que esto no se vuelva un carrusel que le ha hecho mucho daño a la BDAI, como hemos visto de las experiencias anteriores, porque todo esto estamos sacándolo, estas modificaciones, de las experiencias anteriores, Presidenta. Asimismo, queremos, Presidenta, establecer que en los otros artículos de este predictamen, se habla del 20%,
en el artículo 153, literal J, para que se pueda utilizar para los gastos administrativos de la ABR. Como hemos visto en los documentos y normas anteriores, se utilizaba un porcentaje altísimo para gastos administrativos, ¿no? 30%, ¿no? Y ahí 30% era una cantidad de plata enorme y se despilfarró terriblemente. Entonces nosotros estamos proponiendo, ustedes han puesto 20. Yo pienso que 10% es un porcentaje suficiente para velar por los gastos administrativos, presidenta de una sociedad que está ingresando un buen caudal de dinero porque los autores y compositores están en actividad permanente y en el Perú, señora Presidente, se ha incrementado fundamentalmente este tipo de actividades que realizan los miembros de ABDAI. De la manera que nosotros pensamos que ahí se tiene que establecer un 10%, lo cual es absolutamente suficiente. Artículo, Presidenta, 163. Nosotros proponemos que en el artículo 163 se habla de la tarifa, ¿no? De la tarifa. Aquí se indica lo siguiente. Si un gremio, dice el texto que nos atrae, o grupo representativo de usuarios considera que la tarifa establecida por una entidad de gestión colectiva es aplicada abusivamente, podrá recurrir al arbitraje. Eso me parece, pues, es un vía crucis, ¿no? Porque para que salga el resultado del arbitraje y todo lo demás, me parece que es un mecanismo que no va a permitir una solución rápida para que un usuario pueda ponerse de acuerdo con la entidad de gestión colectiva. El arbitraje que puede durar no sé cuántos meses o a veces años. Yo pediría, presidente, en el artículo 163, que se utilice otro mecanismo para establecer el peritaje, no sé qué dirán los autores y compositores, ellos han estado discutiendo con usted, pero la tarifa regulada debería ser regulada por Indecopi, si la tarifa regulada es usada abusivamente, debe intervenir el Indecopi. Puede denunciarse esto a la Dirección de Derechos de Autor y se inicia el procedimiento sancionador, y se puede emitir medidas correctivas o cautelares. A mí me parece que es un mecanismo mucho más viable, mucho más rápido para poder fijar algunas o resolver algunas controversias respecto a las tarifas que pudieran ser en algún caso abusivas y que algún usuario podría reclamar. Pienso que este procedimiento a través del Indecopi sería mucho más rápido que el de un arbitraje que pudiera durar mucho tiempo, Presidenta. En el artículo 166, cuando se establece de las sanciones, en el apartado C debía agregarse lo siguiente, cuando habla de la suspensión de las autoridades societarias. Esta suspensión, se puede agregar, puede darse en cualquier momento si la gravedad de la situación y los indicios o pruebas lo justifica. ¿No? En el caso de la suspensión, Presidenta. Y finalmente, en el artículo 167, cuando se habla de la sanción de la cancelación del permiso de funcionamiento, la sanción de cancelación de permiso de funcionamiento a una sociedad de gestión colectiva, se puede agregar un párrafo adicional que diga, procede la cancelación temporal de autorización o de la autorización si hay indicios graves de desvío de fondos, como ha estado desviándose fondos precisamente en esta importante institución que nosotros hemos estado pues debatiendo aquí, señora Presidenta, de la Comisión de Defensa del Consumidor y una serie de irregularidades que se presentaron hace tiempo atrás. Lo último, Presidenta, incluir un apartado en el artículo 169, cuando se habla de la Dirección de Derecho de Autor tendrá atribuciones las siguientes, dicen, denunciar penalmente, dictar medidas preventivas o correctivas y finalmente regular las tarifas y cobrar que cobran las sociedades de gestión colectiva.
a efecto de que ellos pueden estar, digamos, aprobando o verificando que las tarifas sean las más adecuadas, además de ver los montos de las tarifas, presidenta, que los destinos sean los más lícitos y lo más que y lo que mejor convenga a las autores, a los autores y compositores. Por ahora, presidenta, esas propuestas, porque vamos a debatir nuevamente la próxima semana, seguramente nos propondrán algunas otras medidas o iniciativas los autores y compositores y se puede ir mejorando el texto finalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, colega congresista Johnny Lescano, por todos los aportes y seguro estoy que la próxima semana estamos entregando el texto sustitutorio. Congresista Rubén Condori, y luego estamos yendo al punto 3 para poder acelerar un punto que está esperando como tercera comisión. Colega Rubén Condori. Sí, gracias, presidenta. Lo que quiero sugerir a la comisión es lo siguiente, de que revisando el texto un poco y tomando en cuenta las sugerencias tanto de Abdaise como del Indecopi, disculpe con los nombres, a veces uno se distrae, el señor Escobar y el señor Quispe, requiere incorporar algunos aspectos más, ¿no? Y segundo, mejorar en forma general la edición, porque un texto, una ley tiene que ser clara, contundente y explícito, porque puede darse a entender y puede entender de otra cosa. Y viene el manipuleo ya en el reglamento o ya en la interpretación auténtica que le hacen algunos. Y eso estaría mal. Entonces el documento, el texto tiene que ser final, tiene que ser bien claro, explícito, contundente. Es decir, sugiero una mejor edición. Aparte de eso, revisado así ligeramente el texto, percibo que algunos aspectos de mis sugerencias incorporadas en el proyecto de ley 3157 se han considerado sí, pero otras al parecer no, al parecer digo, ¿no? Uno, lo relativo a, por ejemplo, eso de del consumidor final, ¿a quién se cobra? Debería cobrarse en realidad solamente al consumidor final, no al o a uno de ellos, pero no evitar el doble cobro. Es como el IGB, ¿no? Tiene que cobrarse solamente a uno, no al intermediario o al final. Entonces, acá hay que evitar eso. Entonces, un poquito que quede bien claro para evitar el doble cobro. Segundo, debe quedar claro de que una cosa es sociedad y otra cosa es asociación. En una asociación, un voto es un voto. No puede haber acá socios fundadores, socios de primera, el resto son de segunda, tercera, no es así. Todos son un solo voto. En la sociedad de capitales, sí. Ahí sí, el que ha puesto su billete pesa más que el que no ha puesto nada. Pero aquí todos son iguales. Entonces, esto es asociación. Entonces, tiene que quedar bien claro y no hay esa ponderación, porque por ahí se habló en algún texto, decía ponderación, una especie de votación ponderada. No. En este caso tiene que ser un voto, punto. No hay ponderaciones. También en mi proyecto hemos sugerido de que tiene que haber un sistema de auditoría, de control de parte del Estado. Tradicionalmente, muchas asociaciones lo que hacen es contratar sociedades de auditoría externa y contratan justamente a un amigo, alguien que le pueda apoyar, y le hacen la auditoría a su medida, y eso no es conveniente. Acá tiene que intervenir el Estado. Entonces, el que tiene que autorizar, el que tiene que validar si esa auditoría es procedente o no, tiene que ser una entidad del Estado. Eso hemos incorporado en nuestro proyecto de ley, sería bueno que se tome en cuenta. Esta situación de la compra de bienes inmuebles y de emisoras, esto es algo sospechoso porque puede generar una especie de poder de una determinada cúpula. Hay inversiones que puede ser que no sean de interés de los asociados. Y acá yo creo que le corresponde al Estado velar, y en esta parte de la ley, tal vez en alguna parte, poner como disposición complementaria, transitoria, alguna cosa, y pasar al remate. Entonces, esto es porque al final de cuentas va a pasar unos 10 años, 20 años, algunos van a fallecer, al final unos cuantos vivos se van a
quedar con esa propiedad. Y van a quedar como terrenos abandonados, tal lo que está ocurriendo en la beneficencia. Entonces, antes de que eso ocurra y que este dinerito beneficie a los, realmente a los autores, proceder al remate si es que no se encuentra el uso apropiado o hay incompatibilidad con la naturaleza de la entidad. Entonces, eso sería una transitoria. Lo otro, normalmente, por ejemplo, siempre quedamos en el plano de las multas. La propuesta de INDECOPI, bueno, han sancionado, han multado y ahí se queda. Esto debe ser causal de destitución. Algunas irregularidades en las que entran los miembros del Consejo Directivo e inclusive los miembros del Consejo de Vigilancia. ¿Detecta eso INDECOPI? Simplemente debe ser suspensión o destitución. Y eso debería estar en esta ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista. Y solamente recalcar y manifestar lo escuchado. Nos han indicado de que hay 8.000 asociados a la fecha y que más de 40.000 asociados no estarían incluidos. Ese es el propósito y el espíritu de este predictamen con 12 proyectos de ley que se ha presentado para modificar el decreto legislativo 822. En ello debemos felicitar a los 12 colegas congresistas que a su vez el día de hoy muchos de ellos han estado y están aportando, trabajando con los compositores, con los artistas y solicitar el cuarto intermedio, colegas congresistas, para pasar al siguiente tema y que este texto sustitutorio será entregado a los artistas que han participado en las mesas de trabajo en esta semana y puedan aportar y también se les alcanzará a INDECOPI, lo propio también al señor Quirín. Y este texto sustitutorio se ponga luego la siguiente semana a consideración y el día martes se esté llevando a votación este importante proyecto de ley. Pasamos al siguiente punto, es el punto número 3.